¡Hostia puta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Joder! Sí, 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 espérate, espérate. Tranqui, tranqui. Oh. Mucha mierda. Joder. Buenas. Ay, no. Carra. Qué malo. Tu África está bien, ¿no? ¿Tu moto? No. Ya no sé. ¿Dónde? ¿Está? Me la reventó Agus por ahí, creo. Bueno, igual. No, creo que llegó, ¿eh? Ah, no sé, es que hemos visto aquí. ¿De qué color es? ¿Es blanca y negra, por ejemplo? Negra entera. Con rayas. Ah, vale, pues. Ah, vale. Pues entonces nada.
Buenas. Si sacamos un kit, se lo damos ahí a Carra para que arregle el BM. ¿Dónde está el BM de Carra? Está, ¿sabes dónde está antes una bomba de gasolina antes de huevos? Llegando huevos hay un control en medio de la carretera donde la peña se estrella, pues ahí. Ah, vale. Pues ahora cuando vayamos para allí, os doy un kit que tengo uno encima. Oh, no tengo la boya porque te guste. ¿Ah? ¿Cómo? Insecto. Si tienes dos, trae dos ahí. Si tienes dos en la mano, o si puedes conseguir coño, qué susto. Otro, se lo traes para que arregle la... Nada, joder, no porque he escuchado algo detrás y esto está lleno de zetas, tú. Ah, tranqui, tranqui, sí, espera, cuidado. ¡No! Luego que pa... Luego que por qué me asusto. No, que por qué me asusto, hostia puta. No, pero coño, para no asustarse. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. ¿Cómo ha venido hasta aquí, tío? Con el camión que está justo en donde el bus. Hola, hola. Ha venido un camión, o sea, que tú vienes aquí a cargarte en sí, 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 sí. Hola, o sea, tú sabes que aquí se sacan cosas buenas. Básicamente, buah, tu compañero casi me lleva por delante. Estaba en ese coche y de repente digo, se la pega, se la pega, se la pega. Pero el que, no sé. El que ha salido volando con sí, el camión. Sí, sí, sí. Ese he sido yo. No me, no me jodas. Pero, oh, ese he sido yo. Hola. Que en esa, no, en la un segundo. Vale, pues ya está. Está por avisar. Una, hemos tenido un accidente o dos. Sí, tres y cuatro. Llevo dos días. Yo puedo sacarme en un segundo. Claro. Sí, hostia, bueno, pues. Pues el pegote negro que estaba ahí era yo. No te he visto, o sea, iba... Okay, venga, era para... No, yo... Tan follado, joder. Te he visto, o sea, me he comido el coche y he salido... ¡Pop! Y he salido volando. Por... Yo me he tirado al suelo en plan, espero salvarme. Y de repente he visto por encima mía el coche volando, haciendo una vuelta de campana, y yo... Joder, si vuelta de campana, cinco vueltas sí, he dado. Volando. Sí, no, pero por encima mía has dado una. Pues menos mal que las he dado por arriba y no te he dado, pues si no me cago en la puta, Sí, sí, no, y estaba tocado encima, ¿sabes? Iba cojeando y digo, ya está, vaya día de trabajo más guapo. Escúchame una cosa, ¿necesitas vendas? Ven, que te doy un par de vendas. De hecho sí, porque me he quedado yo sin vendas. Ven, ven, que te doy un par de vendas. Pues ya te digo, llevaré por aquí media hora, una hora a lo mejor. Joder.
Chao. Espera, ¿eh? ¿A cuántas pulsaciones estás? 52. Vale. Sí, es que ya te digo, normalmente voy con los retales de tela que me dan los Zetas, pero... Espera, dame un segundo, ahora te doy las vendas. Dime, dime. Vale, vale, descargar, descargar. Yo... Tranqui, tranqui, curaros y descargar. Yo ahora voy a acabar de echar una rutilla por aquí y voy para allí. Pues ya te digo, normalmente voy con los retales de tela que me dan los Zetas, pero me habrán dado en todo el día como dos. Tranqui, tranqui, mira, toma, quédate las tres vendas y te voy al retal. Va, muchas gracias. ¿Qué? Y el retal. Pues muchísimas gracias. Nada, hombre, nada. Porque vaya tela. Voy a hacer dos cochecitos más y voy a tirar yo también. Va, yo me voy a subir encima del camión. que yo ya no me fío. No, pero cúbrete bien, no voy a ser que venga otro pavo y te salga volando otra vez. Sí. Mucho. Bueno, por aquí no sé si os habéis encontrado esta peña, pero hay unos tíos que están haciendo hordas. ¿Hordas? Sí, hordas de Zetas. En plan, van lento con los coches. Sí. Y van acumulando. ¿Zombies? Yep. Hostia, pues eso no lo había escuchado. Yo tengo otra, pero eso no lo había escuchado aún. Pues me lo encontré yo ayer y dije. Ya, por aquí no paso. Y me fui a Davis. Porque dije, como se les ocurra traer aquí a los Zetas, estoy muerto. Buah, ya te digo que si está muerto. Aquí a la misma que hay un cúmulo es una pena, Sí, joder, pues habrían 25, 30. Hostia. Ya te digo, una movida. No son pocos, ¿eh? Ya. Me va a curar, espérate. Claro, que no está el tuyo, no lo pone musiquita. Ah. Si alguien consigue un hi-fi, que me lo acerque, por favor. Yo tengo como cuatro en la camioneta y esto es. ¿Te dicho que quieres? Yo llevo uno. Ah, pero aquí ya me lo traen. Bueno, yo voy a retirarme ya. Sí, 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 sí. Y a la mínima que me despiste, me comen aquí. Sí, 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 corre, corre. Venga, chao. ¡Coño! ¡Husky! ¿Qué tal? ¡Y la cámara! Cuando estoy en los servidores de roleplay no pongo cámara. ¿Qué tal? Pues aquí. Que me dio el agobio. Y dije, pues voy a volver al servidor de zombies. Para relajarme un rato. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿A quién se lo doy? Para atrás, vale. 40. ¡Diablo! ¡Hostia! Me había dejado la... Pero tú viste a tu nena. Pues menos mal que nadie se ha percatado. Me había dejado esto abierto, tú. Pues, saludos. ¿Qué? Yo ayer, tío, me supo mal. Iba a salir. Y me hicieron el lío, porque me dijeron... Buah, que hoy puedes quedarte un poco más para hacer no sé qué. Y al final no hizo una puta mierda. Fue un plan. Me cago en Dios. Y cuando terminé eran ya la una. Porque me dijeron, es que me ha pasado tal, un poco más.
Y poco más se hicieron la una. ¡Oh! Me gusta la mona que no tengo tanto. Dale. Ah, no, ¿lo luteaste ya? Voy a ello, pues que tengo una pipa ahí de un zombie. Dale. Encuentro balas ahí. El zombie que retrasa. ¿Necesitas pal? No, pero bueno, para ir a la de una hoguera. Todo. Yo sí. Sí, o sea, a las 9 termino. Porque ya no me pienso quedar como ayer. Yo se lo dije al chaval en plan, imagino que todos los WhatsApps, sí. Iba a decir, imagino que todos los WhatsApps que me han ido llegando eran de... Paco. Melissa, ¿me voy a curar? Porfa. Sí, con esto. Vamos a tocarme a la de esta gente. ¿La tuya sirve? Sí. Ay. Pero eso. ¿Y qué hicisteis anoche? Contadme. Miro un momento el móvil para ver de qué eran los mensajes y en efecto. Escucha de puño americano. Míralo. Buenas. Buenas. ¿Quién viene a lootear los cadáveres estos, por favor? ¿Ah? Me llevo. Venga, a tío. Los zombies y que alguien pille los quemados. Nos vemos. O sea, ¿me puedo quedar arriba? Sí. No me dejas lootearlo, looteato. A mí tampoco. ¿What? Que alguien me pille la bengala, que yo tengo más. O sea... Aguanta un poco, que no tengo la obra todavía. Otro bidón de gasolina. Será por gasolina, cago en Dios. Tráetelos y los que vamos a todos, que son... son demasiados. Necesito piedra ahora de todos.
Estela, 1-1-2. Ok. Pinchar los bolsillos, tú. ¿Cómo? Dedito. Aparecen. Vale, pilla cosas si puedes. Estamos por huevos, ¿dónde estáis? Pero sí que te atasco. En tu corazón, bebé. Ah, mira, aquí estoy viendo el coche de Carra. Ahí, repáralo. Bueno, no sé si está abierto, creo que no. No tiene llave, está abierto. No, está cerrado. Todos los retales de tela que no he conseguido antes los estoy consiguiendo ahora, tío. Ayudan ahí el carro. ¿Alguien tiene una bazooka o algo? ¿O una molota? ¡Diablo! ¡Mira eso! ¿Qué tienes? Carra, y eso fanático, vale, que le cantaste la de Justin Bieber. Baby, baby. Una granada o algo. Tenemos ahí un hogarito. ¿Tiene los bolsillos llenos? Sí, lo vacío en mi coche. Vacéalo en el coche, eso. Ven, quiero hacer una cosita. A ver. ¡Mira! Jeff mató el conejo. Que no, que es una réplica de Shakira. ¿Y quién es ese? Shakira. A ver, miento, se ha quedado ahí un poco dormida, este es Piqué. Tranquilo, Ibe, si jodes el coche. Nos quedamos ahora todos, tengo la hora de todo. ¿Cómo, cómo? Hola, buenas, ¿qué? Necesito te ayuda, por ¿qué? Favor. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? Vale, te digo dónde estoy. ¿Sabéis dónde está? El atasco de coches cerca del refugio. Sí, pero ¿cuál es la emergencia?
Estoy súper herido, tengo 4 zombies debajo mía. No. Tengo 2 de pulso. No puedo aguantar más, creo, Tengo solamente armas cuerpo a cuerpo, no puedo hacer nada. Voy yo. Cambiaste la emisora a 113 y ahora te mando un equipo por allá. ¿Cómo? ¿Tienes alguna venda para dejarme? No tengo. Yo tengo venda. No, las dos tengo. A mí me quedan 2. ¿Dónde está? 17, ¿dónde está? Yo tengo 9 vendas. La de pelo blanco, la de pelo blanco. La que se sube a la camioneta azul. Ah. La que está para el final. ¿Tienes tu coche abierto? ¿Sí? ¿Pero qué necesitas? Ah. ¿Carro reparar el tuyo? ¿Esa? Sí, sí. ¿Soy el coche, Emilio, por fin? Me meto en la 113 para socorrer al chavo. Dale, dale, dale. No me lo creo. Alisa, ¿qué pasó? No hay nadie en la frecuencia de 113. Anda, ya se acabó. Dale, vete a la 113, que te mando un equipo. Hay alguien ahí. Sí, hay uno ahí en la 113, anda. Mantente en radio, que ahora entra un equipo para allá. Me voy a cambiar a la 113 mientras, para explicarle esto. No te preocupes. Hemos tenido un problema con zombie. ¿Qué pasa? Nada, le han dado un golpecito a Lisa y bueno. ¿Hay que reanimarlo o algo o qué? Sí, ya estoy reanimándola, no worry.